Saludos, madermaníacos del mundo. Veréis, ayer veía, leía en un grupo de Facebook madermaníaco, pues un compañero de colección que hablaba precisamente de los Altaya, diciendo, ¿serán vintage ya también? Han pasado ya más de 20 años, entonces, estos Madelman, Altaya, pues se han hecho mayores también. Parece que hablábamos, decía yo también, lo comentaban en el libro, que los Popular de juguetes habían cumplido ya 20 años de que habían salido en el 2002. Entonces, ¿eran vintage? Pues los Altaya más. ¿Consideramos a los Altaya entonces ya vintage? ¿Se han hecho mayores? Es un tema ahí un poco, ahí meter un poco la llaga, porque ya veis que al igual que los PDJ, estos no tienen muchos seguidores, aunque también tienen sus fans que se reengancharon precisamente a la colección Madelman gracias a los coleccionables de Altaya y King. Sabéis que su director fue Pedro Lozano Crespo. Pues nada, ahí queda esta reflexión. Madelmaníacos del mundo. Bye. Chicos, qué aventura.